Ecografía de Locombia, columna de Luis Guillermo Echeverry Vélez. Esto está mal. Con dolor en el alma, esta es la descripción actual de mi país. Ese loco de Petro es un enfermo mental. Lleva al país mal como Sánchez a España, pero mil veces peor. Este está drogado y demente. Se le destaparon todo tipo de corrupciones y está como loco invocando el pueblo y mintiendo vilmente. Su hijo recibió dinero de contratistas corruptos, blanqueadores de dinero y narcotraficantes. Su hermano pactó con todo tipo de delincuentes en las cárceles y salió del país con pasaporte diplomático. La corrupción de su mujer es abierta en abusos, pero nadie la acusa formalmente. Dicen que tiene negocios en todo lado. Algunos dicen que Petro tiene un cáncer avanzado y que está desatado como loco, pensando que el pueblo lo hará un caudillo como Chávez o Castro. Es toda una película. Es imprescindible lo que pueda pasar aquí. Su campaña ha sido acusada de múltiples violaciones a la ley y los topes, dinero del narcotráfico, de ONGs, de sindicatos y uniones de maestros, de contratistas del Estado no reportados, y se volaron los topes, lo cual se sanciona con destitución, pero en un proceso que va a prescribir con seguridad con problemas de tiempo. Su gerente de campaña, que tendrá que responder, es el actual presidente Ecopetrol y el consejo directivo nuevo, que está copado por personas que no cumplen los requisitos, no lo toca. Tiene ladrones muy malos en posiciones claves como inteligencia, etc. Todos ex M19 o similares. Por otro lado, se le destapó un caso de corrupción grave a Claudia López y su pareja con dineros de los chinos del metro. Los presidentes de Senado y Cámara involucrados en coimas, y lo mismo el ministro del Interior, canciller suspendida. Mindefensa generó rompimiento con Israel, lo cual dejó a las Fuerzas Armadas incapacitadas en el mediano y largo plazo, sin aviones, helicópteros, fusiles, municiones ni misiles TAC. Se perdió la supremacía aérea frente al FARC y el ELN. No se combate el narcotráfico. Se roban agua y comida de los niños y Petro regala bicicletas con dos bidones plásticos, pues compró carro tanques por el triple del valor y reventó un escándalo de corrupción gigante. Es un circo. Hay otro robo de ollas comunitarias, comida para niños con ollas gigantes cocinada con leña. ¿Pueden creer? La Guajira y el Chocó más pobres que nunca. 16 departamentos y zonas fronterizas controladas por organizaciones criminales. Aumenta el paramilitarismo al mismo tiempo que presenta proyectos de leyes expropiatorias y suben los catastros más del 200%. La evasión será inédita. El desorden administrativo es caótico. La ejecución del Estado no supera el 4%. Anula el Ministerio de Igualdad porque no supieron crearlo legalmente. Cancela dineros de la Nación para vías. Como era lógico, no pudieron acceder al FMI, dada la naturaleza de los subsidios y el mal manejo fiscal. Ahora quieren ampliar la regla fiscal, con lo cual van a arruinar la economía del Estado totalmente y no tendremos forma de enmendarlo fácil. Los precandidatos no tienen planes de desarrollo lógicos, solo pelean y discuten. El porcentaje de colombianos que creen en la política y los políticos es el 6%. Se empeñan en llevar a Uribe arbitrariamente a la cárcel. Soltaron a Salvatore Mancuso. Aquí hay más de 3.000 organizaciones criminales operando. ELN, EPN, FARC-EP, Plan del Golfo, FARC de Mordisco, FARC Nueva Marquetalia, dos organizaciones sanguinarias de Tuluá, Tren de Aragua, Cártel de Sinaloa y el Estado subsidiando jóvenes pandilleros y primera línea, la oficina de Envigado, La Terraza y muchísimas más. El narcoindigenismo prolifera. Los caciques son narcos. Ecopetrol en manos de un señor que no habla inglés, es amigo de Petro y tiene una pareja que es un modelo, que ahora nombra vicepresidentes y piden dinero por medio de terceros para cualquier cosa que se quiera hacer. En el grupo de 100 empresas se perdió más del 50% del valor bursátil del mejor activo del país.
Echaron todos los vicepresidentes y el caos es total. Aquí no se fumiga y la deforestación se multiplica por 2,5 más que el cultivo de coca, que se triplicó. Debemos estar camino al 500,000 de hectáreas. La educación gratuita se eliminó y el sistema de salud está herido de muerte, al igual que el pensional. Fin.